Nosotros hemos recibido el día de ayer la inspección por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil, como habíamos acordado, quienes después de la inspección realizada ayer por la tarde y a la noche con todos los balizamientos prendidos y las torres, se nos pidió que hiciéramos algunas correcciones que se hicieron hoy a la mañana, pequeñas, detalles nada más, que se hicieron hoy a la mañana, a partir de lo cual aproximadamente a las 11 empezamos a tener una reunión con el inspector de la Administración Nacional de Aviación Civil y toda la comunidad aeroportuaria. Luego de que manifestara este inspector que las obras que corresponden a la provincia y de las cuales nosotros nos habíamos comprometido a tener listas para esta inspección estaban bien y que estaría de acuerdo como para que el aeropuerto pueda ser habilitado. Dicho esto, surge que la persona que se encuentra en este aeropuerto en representación de la empresa argentina de navegación aérea nos dice que ellos no van a permitir los vuelos porque, de esto nos desayunamos ahora, ¿no? No van a permitir los vuelos porque no están aprobadas las cartas de aeronavegación. Si ustedes recuerdan, nosotros hace unos 20, 25 días atrás tuvimos en el aeropuerto la visita del avión verificador de Fuerza Aérea, que vino a verificar todas las radioayudas que tenemos instaladas y aprobó las radioayudas que tenemos instaladas y también hizo el procedimiento para verificar las nuevas cartas de aeronavegación. Estas nuevas cartas de aeronavegación las estaba confeccionando Fuerza Aérea porque nosotros dependíamos del Ministerio de Defensa y el nuevo decreto este que sacó el señor presidente, el decreto ómnibus, nos incorpora ahora a la empresa argentina de navegación aérea. Entonces, esta persona nos manifiesta de que ellos no recibieron nada de Fuerza Aérea, a partir de lo cual es una desinteligencia entre los organismos del Estado, y al no recibir nada tienen que confeccionar las nuevas cartas de aeronavegación. Esto les lleva, le pregunté cuánto tiempo llevaba, me dice que les lleva entre 45 y 60 días, otro disparate, ¿no? Realmente no salgo de mi asombro, estoy... En ese plazo sería imposible reabrir el aeropuerto. Y es que al no tener carta de aeronavegación no pueden venir las empresas de transporte aéreo. ¿Y ustedes ya piensan hacer gestiones a nivel nacional como para acortar los plazos que le han manifestado esta mañana? Seguramente no lo voy a hacer yo, sino que he transmitido esto al señor gobernador de la provincia, que es a quien corresponde que se le informe, y al señor ministro de Infraestructura y Transporte, que es de quien dependo. Así que seguramente ellos estarán tomando contacto con las autoridades nacionales a ver de qué manera estos tiempos no sean los que tienen que ser, ¿no? ¿Qué impacto tiene para el aeropuerto esta nueva dilación de los tiempos? Disparate porque no nos deja trabajar, no nos deja funcionar, no nos deja hacer las cosas que tenemos que hacer, tenemos que empezar a tener reuniones con las nuevas empresas aéreas para interesarlas que vengan a Santa Fe y no podemos hacer nada.